Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Somos tu familia, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza, y queremos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando y pidiendo al Señor de lo mejor. En Él están todas las riquezas de la misericordia y de la gracia. En Cristo Jesús, Él nos ha dado todo y estamos completos en el Señor. En Jesús, que tú seas bendecido hoy en el amor del Padre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en el Salmo 19. Salmo 19. Los versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. De un tiempo para acá el Señor nos está bendiciendo con esta palabra, y he recibido muchos testimonios de hermanos que me han confesado que esta palabra ha calado profundamente en sus corazones, y eso es una buena noticia para Dios y para mí como pastor, porque el Señor nos ha encomendado la edificación de ustedes, y Él es el que decide lo que comemos, y Él conoce nuestras necesidades. Comenzamos a predicar acerca del orgullo, pero nunca fue nuestra intención convertir esto en una serie de mensajes, pero el Señor así lo ha hecho y ha continuado dándonos más y más y más y más. Y la verdad que entre más inquiero, más puedo mirar que el Señor tiene razón, como siempre, y nos ha revelado que el orgullo es un mal mucho más destructivo y pernicioso que lo que nosotros hemos percibido hasta ahora. Y yo quisiera abundar un poquito más en cosas que ya hemos estudiado, pero que el Señor quiere arraigar y ir un poco más profundo. Voy a hacer un repaso para poder ubicarnos. Nosotros leímos en Números capítulo 15, versículo 30. Vamos a proyectar a Números 15, 30 en forma de repaso, porque David aquí en esta oración que él hace al Señor, él está pensando en los dos tipos o clases de pecados o transgresiones que menciona la ley. Cuando él dice líbrame de los que me son ocultos, está hablando de los pecados por yerro, por error, que según la ley de Moisés eran expiables,
O sea, Dios, si había expiación, si se traía una ofrenda por el pecado, el Señor perdonaba. Pero los pecados que eran por rebelión, por desafío a Dios, que es lo que Él, cuando Él habla de las soberbias, ahí está hablando del pecado por obstinación, el pecado por dureza de corazón, el pecado que es un desafío al Señor, que es lo que leemos ahí en Números 15:30. Dice: más la persona que hiciere algo con soberbia, en el original dice con mano levantada, con brazo desafiante, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Y hemos estado sustrayendo enseñanzas acerca de esa palabra que es clave ahí, porque en ese contexto el pecado de la soberbia es presentado como un reto, un desafío a Dios y a su palabra, un menosprecio, como dice más adelante en el mismo contexto, a la palabra del Señor. Incluso más adelante habla de una persona que violó el sábado en una manera voluntaria para desafiar la palabra del Señor. Y nosotros estudiamos el significado de esa palabra en el original, la palabra, el verbo ultrajar, que significa tajar, o sea, partir en pedazos, y significa denigrar, afrentar, blasfemar, deshonrar. En nuestra lengua castellana, el ultrajar se traduce como ofender con hechos o con insultos, atentando contra la dignidad de una persona, contra su honor y su credibilidad. Y justamente eso es lo que estamos estudiando, que la Biblia abunda y abunda, y nos hace saber que el pecado es una deshonra a Dios, es una blasfemia, es afrentar a Dios, es denigrar a Dios y a su palabra, y es ponerse frente a Dios y desafiar a Dios. Por eso la expresión con mano levantada, con soberbia. Por eso leímos, estudiamos que Dios dice varias veces en las Escrituras que Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Y en el griego, porque los apóstoles están citando el Antiguo Testamento usando ese texto, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y la palabra resistir es un término militar en griego, que es pararse frente a una persona, haciéndole frente para detener a esa persona. Y eso es lo que Dios hace. Como la soberbia es un desafío a su persona, es un reto a su persona, entonces Dios, como ve esa persona, acuérdense que Dios es la altísima autoridad del universo. Él es el Señor, Él es el Rey soberano. Él es el autor de todas las leyes y del orden. Él se siente en su trono alto y sublime. Su voluntad es incuestionable, es perfecta, es agradable. Y soberano significa que Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Dios respeta a quien es Él, Él respeta su gobierno y Él respeta su palabra. A través de la palabra Él hizo el universo. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. El hombre cambia los pensamientos porque el hombre es imperfecto, porque el hombre actúa con una motivación diferente a la de Dios. El hombre anda buscando quedar bien, anda buscando sus intereses, su conveniencia, pero nuestro Dios no cambia. Lo que Él piensa es perfecto y cuando Él va a crear algo o Él determina algo, primeramente eso es concebido en su mente perfecta, y Dios entonces toma ese pensamiento y lo convierte en una realidad. Por eso dice la palabra que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió.
sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y si Él mismo no cambia su palabra, ¿quién es el hombre y quién es la creación? Cualquier criatura para desafiar y menospreciar la palabra del Señor. Entonces, es un insulto a Dios, es un menosprecio, es pararse frente a Dios, es resistir a Dios. Por eso hemos estudiado que es una dureza de corazón. Estudiamos que el orgullo es dureza de corazón, es obstinación. Estudiamos también que el orgullo es una mentira. ¿Por qué? Como leímos a Gálatas 6:3, que dice que si alguien piensa algo de sí mismo que no es verdad, se engaña a sí mismo. Vamos a proyectar ahí a Gálatas 6:13, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a abundar en otros temas acerca del orgullo como mentira. El orgullo es una mentira. Pero yo quiero ir y estudiar un poquito más, porque el Señor me sigue revelando que el orgullo no solamente fue el primer pecado que se gestó en el universo, sino que de él dependen todos los demás pecados. Y meditando en mi corazón y recibiendo revelación del Señor, me puse a meditar en las obras infructuosas de las tinieblas, en las obras de la carne, y comencé a mirar y a inquirir, a profundizarme, aplicándola y relacionándola con el orgullo. Y vi muchas cosas. Me di cuenta que el orgullo es el vientre del mal. Así como dice Jesús que el diablo es el padre de la mentira y es mentiroso desde el principio, porque él fue engañado por sí mismo. En él se gestó la mentira del orgullo. Y quisiera que abundemos un poquito más. Quiero que, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir, quiero que vayamos a Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Santiago 1, 15. Y Santiago aquí nos habla de la naturaleza, el proceso del pecado, y usa la metáfora de un embarazo. Algo que nosotros conocemos y eso nos ayuda. Vamos a proyectar ese versículo. Yo lo estoy buscando también acá, pero lo proyectamos ahí. Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, que son los malos deseos, las tendencias en la naturaleza pecaminosa del hombre, la concupiscencia, después que ha concebido, está hablando de un embarazo, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es una tremenda revelación. Santiago ahí está citando, hay un salmo que habla de eso. Fíjese que la concupiscencia llega a ser ahí, diríamos, el vientre. La concupiscencia es el origen, porque concupiscencia significa los malos deseos. Está hablando de la naturaleza dañada del hombre, el origen del mal. Eso es aplicable a cualquier pecado, pero yo lo voy a aplicar al orgullo para que veamos algo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, la concupiscencia queda embarazada. Quiere decir que la concupiscencia viene siendo como el vientre dañado, el vientre podrido, degenerado del pecado. Ahí en el vientre, concupiscencia, después que ha concebido, o sea, la concupiscencia ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado naturalmente da luz a la muerte. Ahora, yo quiero que eso mismo nosotros
lo apliquemos al origen del orgullo. Y quiero que veamos algo. Vamos primeramente a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. ¿Lo tienen? Comencemos con el versículo 12 en adelante. Podemos leer hasta el 15 para que entendamos. Dice en forma de admiración, de lamentación: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oigan bien, subiré al cielo. ¿Quién subirá al cielo? Yo subiré al cielo. Recuerden aquella vez que apliqué un poquito de gramática, que cuando éramos niños y se nos quería identificar el sujeto es de quien se habla en la oración. Y los profesores decían: si usted quiere saber quién es el sujeto en la oración, pregúntele al verbo, porque de acuerdo a la acción del verbo, por ejemplo, el caballo de papá corre mucho, y la maestra decía: ¿quién corre mucho? Y los niños decían: el caballo de papá. Pues ese es el sujeto, el caballo del papá. Entonces, aplicando aquí al sujeto, Lucifer, o sea, dice: subiré al cielo. Yo, diga yo, subiré al cielo. En lo alto, ahí donde esté el Altísimo, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas son los ángeles en la Biblia. Levantaré mi trono. Ahí donde están las estrellas, está el Altísimo, y ahí está el trono de Dios. Y este ser, en autoengañado, pensando que una criatura puede ocupar el lugar del Creador. Usted y yo, se nos hace muy difícil entender la ridiculez y la insensatez de Lucifer. Pero que una criatura, aunque sea una como él, que era un querubín y fue muy honrado por Dios, como dice Ezequiel, que vamos a leer más tarde, se le haya ocurrido ocupar, poner un trono al lado del trono de Dios. Una criatura. Dios es eterno. Una criatura jamás puede ser eterna. Porque aunque nosotros vamos a recibir vida eterna, no somos eternos. Aunque recibamos vida eterna, no seremos eternos. ¿Por qué? Porque comenzamos. Eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin, como Dios, que no tiene principio y no tiene fin. Usted y yo vamos a tener eternidad, en el sentido de que vamos a tener inmortalidad, no vamos a morir nunca, pero ya tuvimos un origen. Y todas las criaturas tuvieron un origen. Así que, en último análisis, el único eterno en el absoluto significado de la palabra es Dios. El único eterno. Amén. O sea, aquí comienza el padre de la mentira. La mentira comienza con él. No porque la inventó, sino porque nació en él. Es el misterio de la iniquidad. En él nació la primera mentira. Y la primera mentira es el orgullo. Como dice Ezequiel, se elevó su corazón. Se exaltó por causa de su hermosura, por causa de los dones de Dios que había en él. Entonces, mire cómo se manifiesta el orgullo, que ustedes lo han escuchado mucho en los púlpitos. Se repite: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas, levantaré, o sea, yo levantaré, ahí está el yo, el orgullo, mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de la nube, o sea, de las nubes, subiré. Yo subiré, yo seré y subiré. El orgullo es definido justamente sobre eso. Es un sentimiento de grandeza
donde la persona se cree grande o aspira a ser grande. Por eso la Biblia dice que el orgulloso anda como el laurel, con cabeza levantada, con cabeza erguida. Porque se relaciona el orgullo con, y eso es la palabra altivez, una persona que se cree alta. La palabra humildad es lo contrario. La palabra humildad significa alguien de baja condición y significa el estar abajo. Humilde es estar abajo. Orgulloso es el que cree que está arriba. Amén. Dios lo había levantado a él y lo había honrado, pero él quería no solamente lo que Dios le había dado, sino el mismo lugar de Dios. Y entonces comienza con un engaño, con una aspiración de grandeza. Es un engaño. Muy bien, seguimos. Subiré, fíjate el verbo, yo subiré, yo seré. Y está hablando, aspirando lo alto, sobre las alturas de las nubes subiré. Y ahora viene, y seré semejante al Altísimo. Wow. Seré semejante al Altísimo. Esto es una demencia, una locura, una insensatez. Porque el pecado es una idiotez. El orgullo es una idiotez. Todo aquel que es orgulloso es un idiota. Sí, porque usted se está engañando a usted mismo. Como dice, el que cree ser algo y no lo es, se está engañando. Es un tonto. Un tonto. Es digno de lástima una persona orgullosa. Eso quiere decir que todos somos dignos de lástima. Porque todos somos orgullosos. Uno más que otros. Pero somos todos orgullosos. Hay muchos que se creen humildes por su condición. Su condición que son pobres y se confunde la pobreza con la humildad. Quiero decirte que hay posiblemente más orgullosos entre los pobres que entre los ricos. Sí, porque hay gente que piensa que porque es de humilde condición es humilde. No, amados. La humildad es un fruto del Espíritu. Es una actitud hermosa que solamente procede de Dios, del manso y del humilde. Jesucristo. Amén. Muy bien, ahí dice lo que dice, repite ese que el más tú derribado eres hasta la huesa, hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire que él quería llegar a lo más alto y Dios lo mandó a la huesa, al abismo, y lo derribó. Y van a ver cómo Dios echa fuera siempre, denigra, baja al orgulloso. Pasemos a Ezequiel. Son textos muy conocidos, pero que yo quiero decir algo, yo quiero aplicar algo esta noche y voy a estos dos pasajes que son muy conocidos, pero vamos a suceder algo acá. Dice aquí Ezequiel capítulo 28, están conmigo. Muy bien. Versículo 14, para no leer mucho, dice, tú querubín grande, protector. Dios dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí lo puso Dios honrándolo. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, o sea, de la presencia de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Oigan bien, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, Dios lo hizo perfecto como Adán. Pero hay un hasta que se halló en ti maldad. ¿Hasta que se halló en ti qué? Maldad. Ahora viene. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Noten aquí las palabras.
hasta que se halló en ti maldad. Maldad e iniquidad es la misma cosa. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Vamos a mantener ese texto ahí. Miren el 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y por ahí habla de la consecuencia. Pero notemos aquí, por la multitud de tus maldades, desde que se halló en ti maldad o iniquidad. Ahora, pensemos en lo que dice Santiago, hablando del proceso. El apóstol Santiago dice, vamos a poner a Santiago 1, 15, y después vamos a regresar acá para que podamos sustraer enseñanza. Entonces, la concupiscencia, o sea, la iniquidad, la maldad. Después, ¿qué has concebido? Dice, tú fuiste creado perfecto hasta que se encontró en ti iniquidad, maldad. Diga, concupiscencia, es lo mismo, los malos deseos, la perversidad. Y después dice que comenzó el pecado. Después, ¿qué ha concebido? O sea, en la mente de este ser, por el orgullo que comienza, yo seré, yo subiré, yo aspiraré, yo, porque el orgullo es una inflamación del ego. El orgullo es egotitis, inflamación del orgullo. ¿Conocen esa enfermedad? Egotitis, todo lo que termina patológicamente en itis es inflamación. Egotitis es una inflamación del ego. Seré, subiré al monte, a los lados del norte, allá arriba. Y dice, fuiste creado perfecto hasta que se encontró, ahí fue, ahí se concibió. Nació el vientre del pecado, la iniquidad, la maldad. Y entonces dice, y pecaste por lo que Dios te arrojó de entre las piedras de fuego querubín. Entonces, traten de entender esto para aplicarlo. Esto está aplicable a todo lo que es pecado, pero como aquí estamos hablando del primer pecado, que fue el orgullo, porque miren lo que dice aquí, en el versículo 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Enalteció es justamente eso, subiré, seré, se elevó su corazón. Orgullo, a causa de tu hermosura, corrompiste, dice aquí, tu sabiduría. Vino una corrupción. Ahí nace la iniquidad, la maldad, la concupiscencia. Y dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí es lo mismo, a causa de la multitud. Ahora, dice Santiago, vamos a Santiago 1.15, aplicando. Dice, entonces la concupiscencia, Santiago 1.15. Entonces la concupiscencia, diríamos la iniquidad, la maldad. Después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cuál pecado? En el caso de Lucifer, ¿cuál pecado se gesta, nace? ¿Cuál? El orgullo. Primeramente nace la iniquidad, la maldad, la concupiscencia, lo que llamamos el mal. Entonces, se anidó en el vientre de este ser. Se formó en él, como si fuera un embarazo. Eso es lo que significa la palabra concebir. Esa es la idea
de Santiago, para que podamos entender, así como un niño se forma en el vientre de la madre, en el vientre de la iniquidad, en el vientre de la concupiscencia, allí fue concebido el pecado. En este caso, el pecado del orgullo, que fue el primer pecado. Y aquí entra el misterio. Porque Dios me hizo ver, y eso es lo que vamos a estudiar, Dios me hizo ver que como el pecado fue la primera concepción o embarazo, o sea, el orgullo fue la primera concepción o embarazo, el primer pecado, con él viene siendo el padre de los pecados, viene siendo el vientre de los pecados, pues era el primero. Cuando Satanás es echado del cielo y viene a la tierra, a nuestros padres, viene con lo mismo, no cambia. Le dice a Eva, para no leer, viene donde Eva y le dice, viene con una mentira, con que Dios os ha dicho, un engaño, que no comáis de ningún árbol del huerto. Eva, como era inocente, no conocía el mal, y impresionada por una serpiente que habla, me imagino, que nunca había visto un animal hablando, y lo que está diciendo, algo pasa en la mente de Eva, porque después que él capta su atención con una mentira, impresionándola, diciendo con que Dios os ha dicho que no comáis en ningún árbol del huerto, y ella sale en defensa de Dios, dice, no, él nos dijo que podemos comer de todos menos de ese, porque, y repite lo que Dios dijo, porque el día que comamos de ese vamos a morir, y no la dejó ni terminar, y le dijo, no moriréis, ¿no? Un animal hablando y ahora contradiciendo a Dios. Entonces lanza el otro dardo de engaño y le dice, no moriréis, todo lo contrario, seréis como Dios. Que eso es lo mismo que nació en él. O sea, él no trae a la tierra nada nuevo. Él fue embarazado con la misma naturaleza de ese pecado del orgullo y viene a tratar de que Eva codicie algo de Dios. Noten que el pecado es una mentira y ahora se convierte en una codicia, porque en realidad en el cielo fue una codicia, porque él aspiraba el lugar de Dios. Eso es una codicia. No codiciarás los bienes ajenos. En este caso, las piedras de fuego, el trono, el lugar altísimo pertenece a Dios y él codició. Así que ya mire cómo ve el pecado ya. Y ahora se convierte en una codicia. El espíritu de grandeza, el engaño de que podía ser como Dios, ahora lo lleva a codiciar el lugar de Dios. Fíjense cómo se va gestando más pecado. Y entonces viene donde Eva y también la seduce en el mismo proceso. Tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora no es que tú vas a subir a las alturas, sino que tú vas igual que Dios a conocer el bien y el mal. Cuando le dice así, Eva mira el árbol de nuevo y dice la Biblia que vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Con qué? Codiciable, que fue lo mismo allá, una codicia, codiciable para alcanzar sabiduría. Noten, amados, traten de aplicar. El altivo se cree grande, se cree alto, vanidosamente busca lo alto, lo elevado, lo grande, y cuando no lo tiene, lo codicia, lo quiere.
y hace lo que quiere para alcanzar lo que codicia, porque está aspirando algo grande que él apetece para satisfacer su ego. Porque el pecado, el orgullo, tiene que ver con el yo, con el ego, con... Y como es una enfermedad del yo, de ahí se generan todos los demás pecados. Ya mentira, ya codicia, y después todo lo que sigue. Vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ven el proceso, cómo fuiste creado hasta que salió en ti maldad, iniquidad, concupiscencia, y después pecaste. Ahí está. Se concibió el pecado. Y por el pecado, naturalmente, vino la muerte. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Yo voy a analizar con ustedes, no sé si me da tiempo a hacerlo todo hoy, para que ustedes vean que no hay un solo pecado, uno solo, que no se origine en el orgullo o tenga relación con el orgullo. Ni uno, lo he analizado. Pensemos en la mentira. Ya vimos que el pecado, el orgullo mismo ya es una mentira. El orgullo mismo ya es una mentira. Porque pongamos ahí a Gálatas 6:3. ¿Qué dice? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué cosa dice? A sí mismo se engaña. Vamos a leer a Abdías 1:3. Ese es un libro un poquito difícil, pero es fácil encontrarlo allá en la tableta o iPad. Dice, Dios le está hablando aquí a Edom, al pueblo de Edom, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Porque Edom estaba en una montaña bien elevada, muy elevada. Entonces, como estaba en una ciudad, en una montaña, él decía, aquí nadie puede llegar, nadie puede sitiar esta ciudad porque está en una montaña, nadie puede vencerme, estando yo ubicado en una altura así. Si, dice, si te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Pero volvamos al 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Cuántos saben que el orgullo te engaña? En el caso de Edom era porque él pensaba, esto es inexpugnable, nadie puede conquistarme, nadie puede vencerme, nadie puede llegar hasta aquí arriba donde yo estoy, donde yo moro. Y dice Dios, y yo te derribo donde sea. Porque el orgullo es eso. El orgulloso piensa que es invencible. Es un sentimiento de prepotencia. Yo siempre tendré trabajo porque yo estudié, yo me gradué, yo soy un profesional, yo tengo experiencia, yo soy un empresario de tantos años, yo trabajé como catedrático en 3 universidades, a mí me sobran los trabajos,
Y si hay una crisis en el mundo y hay carencia de trabajo, a mí no me falta trabajo, porque yo estoy capacitado. Yo estudié, yo tengo experiencia, yo tengo contactos, yo tengo relaciones. Así se siente esa autosuficiencia que siente el orgulloso. Usted, si yo estoy poniendo el ejemplo quizás muy extremo, pero a veces nosotros no hemos logrado nada en la vida y es peor, y nos sentimos como super seres. Hay quienes se consideran grandes, invencibles, poseedores, porque han logrado algo en la vida. Y hay quienes no han logrado nada, ni tienen nada, pero no se doblan. Porque tienen un orgullo tan grande que no se doblan, no ceden. Prefieren morir antes de reconocer o bajar la cabeza frente a alguien o frente a la misma circunstancia. El mundo le hace culto al orgullo y le llaman al orgullo dignidad. Hay que tener dignidad. La dignidad no tiene nada que ver con el orgullo. La dignidad ya la tiene todo ser humano porque fue creado a la imagen de Dios. Lo que le da dignidad a una persona fue que fue creado a la imagen de Dios. Esa es tu dignidad. Es lo que tú eres en Dios. Ahí está tu dignidad. Tu dignidad no es lo que tú crees que tú eres en tu competencia con relación a los demás. Ese espíritu de competencia. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Por qué? Porque él estaba en una posición geográfica como nación que para llegar a ese monte de Amón, amados, terrible. O sea, era difícil para un ejército llegar hasta allá arriba. Y después de llegar allá arriba, pelear allá arriba, no era fácil. Sin embargo, Amón fue conquistada por Israel muchas veces por otros pueblos, hasta que desapareció como pueblo Amón. Israel todavía sigue como nación, pero los filisteos desaparecieron, Moab, Amón, todos desaparecieron esos pueblos y sus dioses también. Israel fue preservado porque hay un pacto y Dios ama a Israel. Pero fíjense, siempre hay una causa por la cual uno se siente orgulloso. Estudié, me gradué, vengo de una familia culta, tengo sangre azul. O buscamos en nuestras raíces algo de qué sentirnos orgullosos. Mi papá se sentía muy orgulloso de que él ascendía de españoles, porque su abuelo era español. Y hablaba varios idiomas. Y él es un orgullo que era español. Y yo recuerdo cuando él estaba allá acá y yo le dije a mi papá, papá, voy para España. Ah, sí, hijo, va para España. Pues dile a los españoles que tu abuelo era español. Y yo le dije, papá, escúchame, ni a los españoles le importa que ellos mismos son españoles.
mucho más de decirle que mi abuelo tatarabuelo era español. ¿Y sabe qué me contestó? Pero como quiera, díceselo. Así me contestó, como quiera, díceselo. O díselo. Y el apellido Fernández, ni se diga. No hay un ladrón Fernández. Uno no, hay millones. Y cuando un hijo, cualquiera de nosotros, que éramos 8, alguien hacía algo malo, decía, ah, salió a los Castillos. Ese es el apellido de mi mamá. Pero... usted se ríe, pero en nosotros hay tantas cosas muy parecidas. ¿Cómo nos creemos? Y si no tenemos nada, nuestro orgullo es que un día lo vamos a tener. Subiré al cielo, seré, me graduaré, voy a ser alcalde de la ciudad. Yo tengo muchos sueños, más sueños que lo que Dios tiene con mi vida, de tal manera que mi vida se ha convertido en una pesadilla de tantos sueños que tengo. Vivimos en una mentira total. ¿Por qué? Pregúntese siempre, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué yo quiero eso? ¿Qué me motiva a mí a tener ese sueño, esa meta? ¿Detrás de qué yo ando? Yo estoy aquí hablando a ustedes y mi pensamiento medita, ¿no?, en la gran mentira del orgullo. Siempre hay algo. En el caso de Amón era que se pensaba aquí, donde yo estoy tan alto no llega nadie. A mí aquí nadie me va a conquistar. Nadie me vence aquí arriba. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Cuánto confiamos en lo que tenemos? En lo que hemos logrado. Y aunque no lo expresemos, nos jactamos internamente. Ya cuando estudiemos no vamos a dar cuenta, pero escuchen ahora la mentira. Yo puse aquí, una persona miente para salvarse de cualquier situación vergonzosa o para algún beneficio personal. Nadie, a menos que no tenga un espíritu de mentira, miente por otra causa que no sea para proteger su ego. Mentimos para salir de una situación que, si digo la verdad, voy a ser perjudicado. Me estoy cuidando yo. Si digo la verdad, me van a avergonzar. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo temo que me avergüencen. ¿Cómo se llama? Póngale el nombre. Orgullo. Y la mentira es un orgullo. La hipocresía, que es prima hermana de la mentira, la hipocresía es prima hermana de la mentira.
o hermanas gemelas nacieron del mismo vientre, de la misma iniquidad, del orgullo. Póngase a pensar. Cada vez que usted vaya a mentir o mintió, póngase a pensar por qué lo hizo. Usted se va a dar cuenta que usted se estaba cuidando a usted mismo. Usted lo hizo por su ego, para quedar bien, para no ser avergonzado, para que no piensen mal de mí, para no tener un estigma ahí, que siempre me estén recordando que yo me equivoqué. ¿Han visto un mentiroso ofendido porque le dijeron mentiroso? Eso es muy común. Muy común. ¿Cómo te atreves a decirme que soy un mentiroso cuando él sabe que en realidad está mintiendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se ofende sabiendo que le están diciendo la verdad? Es que es muy fuerte que me descubran una mentira. Van a perder la confianza en mí. ¿Sabes lo que pierdo? ¿Sí saben que miento? ¿Que soy mentiroso? Miren, llévenselo como un examen. Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que ustedes lo entiendan, porque ninguno de ustedes nunca ha hablado una mentira, ¿sí? Ni hablan mentira, ni nada, pues va a ser muy difícil, pero... pero la mentira, en último análisis, es orgullo. En último análisis. Claro, hay que calar, hay que, como estamos haciendo, hay que investigar, hay que indagar, hay que aplicar. Hay que sumergirse, hay que ir más profundo, hay que ir a las motivaciones. Y al final de cuentas, cuando Lucifer dijo, yo seré, yo estaré, yo, y aspiraba, codiciaba el lugar de Dios, ¿para qué era? Para satisfacer su ego, para sentirse bien, sentirse realizado, sentirse poderoso, sentirse venerado, porque logró que la tercera parte de los ángeles se inclinaran hacia él y lo siguieran como líder. Eso era lo que él quería. ¿Y qué logra? Tener poder. ¿Y para qué queremos el poder? Y la fama y el reconocimiento, pues para satisfacer mi ego, para que mi ego se sienta bien. Entonces, cuando mi ego está amenazado, entonces, y yo no tengo argumento, entonces acudo a la mentira. Y muchas veces, después de la mentira, al insulto, porque no me doblego, no voy a reconocer que me equivoqué, no voy a reconocer que mentí, entonces me endurezco. Ahí viene el orgullo, convertido en rebelión y en obstinación y en dureza. Y todo es para que nadie vea mi debilidad. Entonces me da ira, entonces me enojo. Y si me descubren, uy, ay, 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 busco 20 mil argumentos para mostrar que lo que tú descubriste no es verdad. Es como la mujer que entra a una habitación y ve a su esposo con la prima o algo y dice, y están los dos desnudos, dice, no va, mi amor, no vaya a pe, no es lo que tú crees, no es lo que tú estás, no es lo que tú crees. No, 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 esto tiene su explicación, no es lo que tú crees, no, yo no quiero saber nada. Yo lo vi. No, 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 no. Déjate explicar, ¿qué me vas a explicar? Todo tiene una explicación, mi amor. O sea, ni descubierto en el acto mismo.
Pero estamos hablando de la mentira. Ayúdenme, después que se vayan como tarea, profundicen, se vayan a la palabra. Vamos a ver vamos a analizar unos mentirosos que habla la Biblia. Vámonos al libro de los Hechos. Vamos a analizar una mentira muy conocida, muy famosa, que se ha hecho famosa. Muy bien. ¿Están conmigo? Capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a analizar una mentira famosa. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 5, versículo 1. Lo proyectan y lo leemos ahí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Oigan bien lo que le dice: reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Déjame el texto ahí. ¿Por qué miente Ananías y Safira? El entregar la propiedad era voluntario. Reteniéndola, tú tenías la opción de no darla. Reteniéndola, no te quedaba a ti. Y aún tú lo hubieras vendido y te quieres quedar con el dinero, tú no has hecho nada mal. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a Dios. Pensemos por qué lo hicieron. Porque, como dice Pedro, tú podías quedarte con tu propiedad. O aún venderla y quedarte con el dinero. Es tuya. Aquí nadie está obligando a la gente a vender las propiedades. Lo hace la gente que quiere voluntariamente. Pero ¿qué pasa? Ananías y Safira veían que los hermanos, como Bernabé, que dice que hijo de, que fue el primero, uno de los primeros que vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Ellos vieron que la gente traía las propiedades y wow, ella, qué abnegación, qué entrega, qué altruismo, qué sentir tan hermoso. Eso, vivir en comunidad. Eso es que nadie decía ser suyo, nada de lo que poseía, heredades y casa, todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces dijeron ellos, me imagino Ananías: oye, mi amor, tenemos que hacer algo acá porque, oye, todo el mundo lo está haciendo y bueno, si no lo hacemos, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Ah? Puede ser que mañana nos hagan ancianos y a ti diaconisa, pero si nosotros no damos un ejemplo, ¿tú sabes lo que perdemos? Si no hacemos nada, vamos a hacer algo. Eso no hay que tener revelación, porque Pedro se lo dice. Pero si tú la retenías, es tuya. Y si tú la vendías, si te quieres quedar con el dinero, es tuyo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Al orgullo. Todos lo están haciendo. Yo tengo que hacerlo. Pero eso de darlo todo, no, una partecilla. Vamos a quedarnos con algo, por si acaso no hay seguro social. Vieja, vamos a hacer algo, ¿no? Yo entiendo que lo hicieron por orgullo. La mentira ahí fue el orgullo. El orgullo de que los demás lo estaban haciendo y nosotros tenemos que dar un ejemplo. Una mentira: nosotros no queremos que nos tilden de tacaños, nosotros no queremos perder nuestra reputación y la oportunidad de un liderazgo en la iglesia, y que queremos que nos vean como los demás, personas generosas, consecuentes.
Estaban compitiendo con sus hermanos. Su motivación era por no perder la reputación o por ganar reputación. La mayoría de las excusas son mentiras. ¿Qué yo dije? La mayoría de las excusas son mentiras. Y casi todas las mentiras es orgullo. Usted se excusa por orgullo. Llegó tarde. No, que el tráfico, qué sé yo. ¿Por qué no dice, perdónenme, me entretuve en mi casa, lo dejé para última hora, me puse a ver televisión anoche y me acosté tarde y fallé, perdónenme? No. El tráfico, mi mujer me detuvo en la puerta, el niño lloró a última hora, la vecina me pidió que la llevara al hospital. Y todo es, por no decir, me equivoqué, llegué tarde. Orgullo. La hipocresía es orgullo. La apariencia. Tocan a la puerta. Dice, óyeme, fulano o fulana, voy para tu casa. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí. Es que este es el momento que puedo hacerlo. Bueno, no le puedo decir que no. Bueno, está bien. Cuelga. Y comienza a tirar todo lo que encuentra en el closet. Eso está así todos los días. El reguero está todos los días. Pero quiero dar apariencia de los que llegan a mi casa que todo está ordenado. Y usted abre ese closet o ese armario y dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué lo haces? A ver, ¿por qué lo haces? El orgullo, para que crean, no sepan que yo soy una persona desorganizada. Quiero dar la apariencia que yo soy ordenado. Y es mentira, mentira, es orgullo. Tengo que mentir para yo cubrir mi orgullo, para que mi orgullo no quede mal, para que no vean lo que soy. El orgullo no solamente nos engaña, sino que nos convierte en engañadores. ¿Qué yo dije? El orgullo no solamente es un engaño, nos hace engañadores. ¿Cómo cuidamos la apariencia? Y la apariencia es el ego. Y lo hago por orgullo. ¿Por qué no quiero que sepan quién soy? Orgullo. Es que si saben quién soy, no me van a respetar. Orgullo. Es que van a pensar mal de mí. Orgullo. Es que las personas se van a alejar de mí. Orgullo. Es que el precio es que hay que pagar demasiado elevado. Orgullo. Y eso que dices, que no eres orgulloso. Ni orgulloso. Decimos algo y cuando nos confrontan, no, yo no dije eso. ¿Cómo que no lo dijiste? No, yo no dije eso. ¿Tú oíste mal? Eso no fue lo que yo dije.
Bueno, pero cálmate, ¿por qué te alteras? No, 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 porque no me gusta que se diga cosas que yo no dije. ¿Y cuál es su preocupación? Sí, total. Todos nos equivocamos. Es que yo no me equivoqué. Pero cálmate, ¿por qué te aira? Bueno, porque el orgullo trae, es una mentira, y después me lleva entonces a otras cosas, a la hipocresía, a la ira, al enojo. Y eso no tiene fin. Entonces sucede que dice, te voy a demostrar que tú lo dijiste. ¡Va, que no lo dije! Y trae el iPhone, dice, mira, yo lo grabé. Sí, sí, yo dije eso, pero eso es lo que tú estás, eso es lo que tú estás interpretando que yo dije. Yo no, lo que yo quise decir fue esto. Usé esas palabras, pero mi intención era otra. Y vengo a la iglesia todos los domingos. Leo la Biblia todos los días. Me paso orando. Soy un intercesor. Escucho todos los mensajes, me he leído los libros y no he descubierto que la concupiscencia me hace concebir el orgullo. Ahora, eso mismo vamos a llevarlo a nuestra relación con Dios. ¿Por qué Dios requiere como condición para perdonar a alguien que confiese sus pecados? Dice la palabra que confiesa sus pecados prosperará, pero que lo oculta no alcanzará misericordia. ¿Por qué el mismo Dios requiere una confesión? ¿Es una condición arbitraria o tiene sentido? ¿Por qué Dios pide una confesión? No es una condición sin sentido, no. Es que el que confiesa reconoce, y el que reconoce golpea su ego, su orgullo. Dice Dios, ¿qué es perdón para ti? ¿Perdón para ti es borrón y cuenta nueva? No, esos son los políticos. En Dios no hay de borrón y cuenta nueva. El pecado tiene que ser expiado. Cristo tuvo que morir en una cruz para pagar la maldición del pecado. Ni aun a su propio Hijo lo estimó, sino que lo entregó por nosotros. La salvación a ti no te costó nada, pero a Dios le costó su Hijo y lo dio. Decimos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora te lo voy a poner de otra manera. De tal manera odia Dios al pecado que dio lo más santo del cielo para terminar con el problema del pecado y limpiar el universo a sus criaturas de esa maldición. Wow, qué hermoso suena Juan 3:16 visto del otro lado. Porque te amó y dio al Hijo. ¿Pero por qué dio al Hijo? Porque tú pecaste. Y lo sacrificó porque
tenía que expiar el pecado, y para expiar el pecado, como la ofensa del hombre no era cualquiera, porque el que Adán violó la ley, y la ley de Dios representa la justicia de Dios, y la ley de Dios es tan santa como el mismo Dios, porque es el pensamiento de Dios, y solamente uno igual a la ley podía sustituir al hombre, y ni los arcángeles ni los querubines eran igual a la ley, solamente uno es igual a la ley, Jesucristo, que es Jehová Siqueno, Jehová nuestra justicia, y él tenía que ser justo, venir a la tierra y vivir una vida perfectamente justa para luego presentar esa justicia en expiación por nuestros pecados. Y eso es gratis para ti si tú confiesas que tú eres un pecador. Porque si tú no lo reconoces, jamás tú vas a aceptar a Jesús. Pero no confesarlo, repetir algo. No, de corazón. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer que yo pequé y confesarlo. Y apartarme viene haciendo la conversión. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y le diré confesión: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben ustedes por qué entre los esposos hay tantos problemas, discusiones inútiles? Por una papa caliente que se llama culpa. Y se pasan: la culpa es tuya. No, que es mía, es tuya. No, yo, esta es tuya. Y uno se la tira al otro. La culpa es tuya, no es mía. Y culpándose el día entero, daña la relación. Por días, por semanas, se hieren, por no decir me equivoqué. Tan sencillo. ¿Y por qué no quiero reconocer delante de mi esposa o de mi esposo, que es compañero de toda la vida, que me conoce hasta la respiración, de decir me equivoqué? ¿Cuál es el problema? Tan sencillo. Me equivoqué. Y todos los problemas que vienen por no confesar que yo me equivoqué. Para confesarlo hay que reconocerlo. Y para reconocerlo hay que humillarse. Y no hay nada que aborrezca más el orgullo que la humillación. ¡Ay! No quiere saber. El orgullo no quiere saber eso de, ay, eso de humillarse. ¡No! ¿Qué pensarán de mí si me doblego? No, sobre mi caballo yo y sobre mí mi sombrero. Usted comienza a ser humilde cuando usted comienza a confesar lo que usted es. Cuando usted deja de avergonzarse y se cubre con la justicia de Cristo. El orgulloso es mentiroso. Y el problema es que él no lo cree. Porque el orgullo es una mentira. Se vive en una vanidad, una fantasía. El orgullo te llena de vanidad. De vanidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá?
¿Saben lo que tuvieron que hacer Ananí y Zafira? Morir allí, y en vez de honra recibieron una gran vergüenza. Han pasado siglos. Y por orgullo. Porque cuando ya que hicieron el mal, y Pedro le preguntó, ahí tenía la oportunidad de decir, ¿por qué mentir? Porque tengo que ocultar. Sí, dice Pedro, fallamos. En realidad no, quisimos quedarnos con una parte. Bueno, está bien, hermano. Tú das lo que tú puedes. ¿Ah? Le hicieron la pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dieron una oportunidad. No. Sí, la vendimos en tanto y era mentira. ¿Por qué mintió? No quería quedar mal delante de Pedro, el apóstol, que anduvo con Jesús. Que Pedro piense mal de mí y de mi casa. Pero miren qué consecuencia más triste. ¿A dónde nos lleva el orgullo? Dañamos nuestras relaciones. La mayoría de los divorcios, el culpable se llama el orgullo. El orgullo daña nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros seres queridos, con la familia, con los amigos, con los hermanos, y nos daña a nosotros mismos porque vivimos engañados en una mentira. ¿No creen ustedes que debiéramos orar más para que Dios nos libre del orgullo? No debiéramos decir como David, que no se enseñoree de mí. Está ahí en mí, pero que no tome gobierno en mi vida. No lo haga como rutina, hágalo de corazón. Cada día propóngase, Señor, líbrame del orgullo, líbrame de corazón, llore, grite, clame. Porque, amados, todos los pecados tienen que ver en último análisis con el orgullo. Porque el orgullo es el padre de todos los pecados. Él fue el primer pecado. Fue el vientre de la iniquidad. El orgullo es el vientre de la iniquidad. El vientre de la mentira, de la codicia. Como yo mencioné, la codicia la voy a añadir por hoy. Yo puse aquí por el Espíritu, así, porque todo lo que puse aquí fue dictado por el Espíritu hasta el momento, así. Dios me hizo ver que en todo pecado hay orgullo. En todo pecado hay orgullo. Entonces, después de la mentira tengo la codicia. Y no porque en realidad pensé en esto de Lucifer que aspira. No, yo puse una lista ahí. Y la segunda que tengo es la codicia. Y puse aquí, una persona codicia porque quiere añadir más a lo que tiene. Apetece lo que no tiene o lo que pertenece a su prójimo por vanidad u orgullo o egoísmo. Se puede convertir en robo. La codicia. Pero ¿por qué usted codicia? Usted quiere añadir más a lo que usted tiene. ¿Y por qué usted quiere añadir más a lo que usted tiene? ¿Porque es bueno tener? No. Sí, es avaricia. Pero más, la avaricia es porque si yo tengo más, el poseer me da cierta posición. De respeto, de admiración. La gente viene a pedirme ayuda. La gente me va a admirar. Me va a considerar porque yo tengo. Entonces estoy pensando en mi persona. Cuando Lucifer quería, aspiraba a ser como Dios, era pensando en él, en su persona. Satisfacer su persona. Ganarse el respeto de los demás ángeles.
tener prestigio, tener poder. Apetecer, desear, codiciar. Si estoy codiciando lo de otra persona, ahí está Mr. Ego. Es el orgullo. Porque yo quiero competir con esa persona. Eso no es fácil descubrirlo. Eso está muy anidado en el corazón, muy escondido. Por eso ahí está el peligro del orgullo. El orgullo es el ladrón que viene a medianoche, que usted no lo está esperando, pero está ahí. El problema del orgullo es que vive en su casa. Por eso es peligroso, porque vive en su casa, adentro de usted. Tenemos que distinguir entre tener metas que sean legítimas. No es malo tener metas, desear tener ciertas cosas. Lo que el problema es como pasa con la riqueza. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. El dinero. ¿Por qué el dinero es la raíz de todos los males? Porque el dinero es malo. No, de Jehová es la tierra y su plenitud, la plata y el oro. Y Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces el oro y la plata no es malo. El problema es que según Jesús enseñó, las riquezas se adueñan del corazón de una persona. Y todas las parábolas de Jesús. Jesús decía que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La parábola de aquel que dice, alma mía, huélgate, muchos bienes tú tienes almacenado. ¿Cuál era la confianza? Él dice, muchos años tú vas a poder comer sin crisis porque tienes mucho en el banco. El problema con el poseer es que las posesiones me poseen. ¿Qué yo dije? Las posesiones me poseen, se adueñan de mi corazón. Ahí está el peligro. No es en las posesiones, sino que las posesiones son cautivadoras, seductoras. Y como el corazón del hombre es codicioso, porque es orgulloso, entonces ahí es que hay que orar y decir, examíname, ensáyame, pesa mi corazón y mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Den un aplauso al Señor. Ya vimos el orgullo en la mentira, ya vimos el orgullo en la codicia. Continuaremos en la próxima ocasión analizando otros pecados, otras obras de la carne. Y vamos a mirar que el orgullo está presente en todo pecado, porque todo pecado comenzó con el orgullo. Es el padre de los pecados y es el vientre donde se conciben todos los pecados. ¿Saben por qué Dios aborrece tanto el pecado? Porque fue el primer mal que tuvo que hacerle frente. Y por ese pecado
El Señor perdió la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo no va a estar enojado contra el orgullo? Hubo pérdida con el orgullo y sigue habiendo pérdida con el orgullo. Que el Señor nos libre. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, gracias por revelarnos estas cosas. Señor Dios santísimo, el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. La palabra tuya desenmascara el pecado, pero no solamente nos hace ver nuestra necesidad, sino que tú la suples. Señor, vemos la sabiduría de David y su corazón cuando dijo: líbrame de las soberbias, presérvame de ellas, impide que se enseñoreen de mí, que tomen dominio sobre mi vida. Guárdame de la jactancia, guárdame, Señor, de la dureza de corazón, de la mentira, de la codicia y todo lo que se gesta en el orgullo. Señor, escudriñanos. Padre, haz que podamos identificar el orgullo cuando quiera aflorar a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestra conducta. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor. El orgullo nos ha dañado nuestro carácter. El orgullo, Señor Dios mío, está tan fuerte en nuestras vidas que brota y a veces no podemos tener control sobre él. Por eso necesitamos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para vivir en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y solamente viviendo en el Espíritu, con el poder del Espíritu, podemos vencer el poder de la carne. Por favor, líbranos. Líbranos del orgullo, Padre. Desenmascáralo. En el nombre de Jesús. Danos el poder de Cristo, el poder de su resurrección, el poder de su vida. El poder del Espíritu para vencer, Dios mío, ese enemigo tan feroz, tan dañino. Padre Santo, si hay algo que hace que no tengamos semejanza contigo, que no nos parezcamos a ti, es el orgullo. El orgullo no hace que seamos tan distintos a ti, porque tú eres manso y humilde de corazón. Por favor, ayúdanos, Dios. Yo sé que tú nos estás ayudando. Yo sé, porque tú estás creando una conciencia, Señor Dios mío. Veo a Satanás como un rayo que cae del cielo, porque tú estás desenmascarando su naturaleza en nosotros para que la que Cristo nos dio, la nueva, tenga señorío sobre la vieja. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos. Nos vamos ministrados y transformados con tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.